Si bien Mamoru Hosoda es un director bastante afamado, pienso que todavía tiene mucho que demostrar. Lo bueno es que se va superando día a día. Cada producción la va redondeando un poco más y un poco más. Y ya su última película hasta el momento, al menos hasta que dentro de muy poquito llegue Mirai no Mirai, pues su última película en este momento, El niño y la bestia, Bakemono no Ko, es casi redonda. Y a continuación voy a analizar por qué. Ren es un niño que acaba de perder a su madre. No sabe nada de su padre desde que se divorciaron y está esperándole, pero no llega. Así que un juez le otorga su tutela a unos familiares cercanos, pero él se niega. Así que huye corriendo por las calles de Tokio, alegando que va a ser autosuficiente y que se va a valer por sí mismo. Pronto se dará cuenta de que eso no es tan fácil. Por otro lado, existe el reino de las bestias, el Jutengai. Este ha sido reinado por el Venerable en los últimos años, pero ha llegado el momento de reencarnarse y buscar un sucesor. Es así como dos contrincantes se levantan sobre todo el mundo como los que tienen más posibilidades. Uno es Louzen, que tiene honor y disciplina, que es amado por todos los ciudadanos, por sus dos hijos y su esposa. El otro es Kumatetsu, que es todo lo opuesto a Louzen y que solo dispone de la fuerza bruta. Mientras que uno tiene un montón de aprendices, el otro no tiene ninguno. Y es así como es apremiado por el Venerable para que busque un pupilo. De esta forma se cruzan los caminos de Ren y Kumatetsu, como maestro y aprendiz, o como padre e hijo. Y es que Kumatetsu y Ren, o Kyuta como lo rebautiza él, se llevan como el ratón y el gato desde el principio. En parte esto es debido a que son prácticamente dos almas gemelas. Los dos estuvieron solos en su niñez. Los dos tuvieron maestro, pero no sabían entenderlo. Los dos aprendieron por sí mismos. Pero Ren cuenta con Kyakushubo y Tatara, que actúan como mediadores en la relación de ambos, y gracias a esto, Ren reconduce su camino. Es así como llega un punto en el cual no se sabe quién es el maestro, quién es el alumno, pues ambos aprenden el uno del otro. Pero la película no solo se centra en la relación padre-hijo como parece en principio, también intenta hablarnos de algo más, de esa oscuridad, de esa parte negativa que tenemos todos dentro. Y es que los humanos somos capaces de hacer las cosas más maravillosas del mundo, pero también las peores. Yo me identifico con eso. Me considero buena persona, pero no me gusta mi parte negativa e intento tenerla bajo control. Bien, como he dicho al principio, esta película quizás sea la más redonda de Hosoda. Con todo, no es perfecta, tiene puntos que perfilar. No sé si es solo a mí, pero justo cuando la relación entre ambos personajes, entre bestia y niño, empieza a funcionar, empieza a calarme, de pronto la historia cambia. Es entonces cuando ya vemos a Ren, años después, que ya es todo un hombre, entonces la dinámica da un vuelco, tira por otros derroteros. Y bueno, es normal porque la película tiene que llegar a un desenlace, pero quizás se hubiese mejorado la historia si se hubiesen mantenido unos minutos más en ese momento, en el momento en el cual él todavía es un niño y están aprendiendo uno del otro.
Y eso que el director se esfuerza en extender ese lapso, hay un momento en el que el venerable les entrega unas invitaciones para visitar otros maestros, que suena más añadido que otra cosa y que no juega bien sus cartas porque se convierte en una forma de alargar la historia sin aportar nada. Quizás de eliminarlo y haber usado esos minutos extras en el momento en el cual ambos personajes se empiezan a compenetrarse, hubiese funcionado mejor. Por otro lado, no me gusta el tratamiento que se le da a Ichirohiko. Ichirohiko es uno de los hijos de Yosan, que ya desde un principio se ve que se va a convertir en el contrincante de Ren. Bien, el problema con este personaje es que no se le trata lo suficiente, y da un cambio tan radical en carácter de ser amable con Ren a odiarlo con todas sus fuerzas, que no sabes muy bien a qué viene todo eso. Hay un momento en el cual se desvela todo el misterio alrededor del personaje, pero no sé, quizás de reducir esa escena y mover esos minutos a el momento en el cual Kumatetsu empieza a ganar popularidad, convirtiendo eso en un detonante de ese odio, quizás también eso hubiese mejorado un poco el global de la película. El niño y la bestia es impecable técnicamente. El estudio de Hosoda llega a un punto en el cual integra muy bien el CGI y lo dibujado a mano. Todavía se nota por los movimientos tan suaves y a la vez tan ortopédicos, sobre todo cuando es público o transeúntes andando por la calle, pero cada vez se nota menos. Y gracias al ordenador se gana en espectacularidad, no solo al principio y al final, que es donde se desarrolla en Shibuya, también en el Yutengai, en el mercado donde hay cientos de monstruos paseándose indistintamente a través de los cientos de metros que lo componen. Aquí el equipo de Hosoda ha tenido que hacer el doble de trabajo, porque ha tenido que diseñar un montón de humanos y también un montón de monstruos, todo para que algunos de ellos solo aparezcan un segundo o casi ni se vean. Y con todo es encomiable el esfuerzo del estudio Chizu para hacer que siempre que sea posible dibujarlo a mano. La banda sonora sigue el estilo orquestal de otras producciones de Hosoda, pero tira más a la ambientación oriental, o más bien china, y es que la historia tiene cierta inspiración en la archiconocida El Rey Mono, de donde está basado, por ejemplo, el comienzo de Dragon Ball, y es que Hyakukusho y Tatara son dos personajes de esa historia, que si los vemos reflejados en Dragon Ball son Goku y Ulon. En fin, son melodías que gustan desde el primer momento, son bastante pegadizas, sobre todo destaca la canción final, que es una preciosidad y que vas a estar cantando durante días. Vuelvo a repetir, el niño y la bestia no es perfecta, le falta muy poquito y con todo no es mi película favorita de Hosoda, como ya he dicho en Los Niños Lobo. ¿Conseguirá redondearlo con Mirai no Mirai? Eso espero, aunque de entrada parece una vuelta de tuerca nueva a la chica que saltaba a través del tiempo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. ¡Bye!